Me va a llevar por delante al motero este. I am not caring. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. Vamos a punto del millón. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien y bastante contento porque llevo varios directos del online que quería comprobar si era cierto una cosa que me dijeron y o la comunidad se ha relajado mucho o realmente han puesto un nivel de seguridad. Así que ciertamente contento. Porque llevaba sin jugar al GTA Online
cerca de 2 años, más o menos, porque era injugable y solo juego en directo, que es cuando tengo tiempo. Así que es que ya te digo, no sé si estabas al tanto de cómo estaba la seguridad antes, pero era estar en directo y se te colaba un modder, te tiraba la conexión, te quitaba el dinero, te mataba o te ponía millones. Era como, tío. Era horrible. Ahora no me ha vuelto a pasar. Y en su momento era pasar todo el rato. O sea, pasaba todo el rato. Era horrible. Te lo juro. Así que he aprovechado y he dicho, pues mira, me voy a hacer una crew y toda la comunidad hispana que vaya encontrando por ahí, ahí tendrá la crew. Porque en PC me cuesta un montón encontrar comunidad hispana, no sé por qué. Pues me he hecho ya todo lo del DLC nuevo, ¿sabes? Lo del desguace y tal. Y ahora estoy aprovechando para el negocio del búnker mientras hago tiempo y demás. Porque estoy ahorrando porque me quiero comprar el taller. Porque tú ten en cuenta que yo dejé de jugar en la época... que habían pasado 7 meses desde Cayo Perico. Y tuve que dejar de jugar porque era injugable, literalmente. ¿El nuevo taller o el taller normal? A ver, tengo el desguace y puedo comprar un taller. No sé si es el normal o el nuevo. Ahora te lo enseño si quieres y me quitas tú la duda. Porque me interesaría pillarme el nuevo, obviamente. Eso sí, tú tienes el desguace. Se gana un montón de pasta, con el desguace. La línea. Death embrace you. Did you just do what I think you did? Fuck you! O sea, bueno, me va a dar tiempo, así que te lo enseño. What? Oye, sin vergüenza de mierda. ¿Estos talleres son nuevos? Ah, vale. Sí. El desguace lo he maseado a full. O
O sea, ya me he hecho los 3 atracos semanales y... Y si tienes la mejora cada 2x3... Tienes... un robo hiper sencillo que te da entre 30 a 35.000 pavos. Es la hostia. Aproveché que en su momento me puse a hacer misiones a full y tenía un montón de pasta, así que me lo compré el día 1. Porque yo antes estaba full roll y llegó un momento en el que dije, bueno, voy a aprovechar, a ver si... Ok. ¿Te gusta hacer misiones? Sí. Sí. Me gusta hacer un poco de todo, de hecho. Uf. Creo que no voy a poder hacer esta, eh. Haga un speedrun de hackeo. Yo lo voy a intentar, pero... Hombre, cabrón, atamos por culo. Vale. Esto va a ser imposible. Pero es eso. A mí me encantaba hacer el rollo carreritas, misiones, o que no sé qué, que no sé cuál. Pero, joder. No se podía. O sea, y es la hostia porque desde Cayo Perico no me he hecho ni un solo DLC. Ahora me estoy haciendo el Road to hacerme todos los DLCs del online. Así que tengo contenido a meses.